consejería, pues cuéntanos qué es lo que vais a hacer ahora en la catedral. Son las 8:30 de la mañana. ¿Qué tenéis pensado? Pues vamos a recoger al niño, porque es como ya ha salido en varios sitios, se va a restaurar, porque tiene zonas que están bastante deterioradas, y se decidió que se iba a hacer esta restauración, lo aprobó el Cabildo, y hoy venimos a recogerlo porque se va a trasladar al sitio donde lo van a restaurar. ¿Es la primera vez, Celia? No, ya ha sufrido alguna otra restauración, sí. Además, hace como 3 o 4 años tuvo que restaurarse de un pie, y anteriormente también hubo otras restauraciones. Pues vamos al camarín. Vale. Sí, yo creo que será una estampa curiosa. Ver a la Virgen sin el niño tanto tiempo. Porque cuando fue a Daimiel fue poquito tiempo, ¿verdad? Fue una semana, sí, una cosa así. No, más, unos 10 sí. o 15 días, Javi. Digo, sí. Yo no recuerdo exactamente, pero fue poquito tiempo. Nos subimos para el niño. Pues vamos a quitarle la corona y vamos a descolgar al niño, que como está unido a la Virgen mediante una clavija, pues lo vamos a levantar para arriba y lo vamos a meter en su canastillo, que es donde se pone siempre para cuando lo llevamos a vestir. Cuando no está con su madre, pues está aquí. Y ahora le voy a poner a la Virgen esta especie de cinturón para que no se le vea desde la parte de abajo. Mira, lo va a hacer Francisco Pérez Vargas, en Fregenal. Es licenciado en Bellas Artes y en Restauración del Patrimonio Artístico. Cuando empezamos con el escaneo de las imágenes para poderlas conservar, que hace ya 2 años que se hizo, saltaron un poco las alarmas del estado de conservación del niño. No de la Virgen, que se encuentra en bastante buen estado, pero el niño sí. Como veis, pues sufre mucha más manipulación. Cada vez que hay que vestir a la Virgen hay que quitarle y ponerle, entonces sufre mucho más deterioro. Y saltaron un poquito las alarmas. Nos pusimos manos a la obra con la Corte de Honor y con el Cabildo, y contactamos con este señor, que tenía muy buena reputación en las restauraciones. Es un conservador de Bellas Artes de Andalucía, de Extremadura, perdón. Sí, pero bueno, él está colegiado en Andalucía, trabaja mucho por aquella zona. Y en agosto vino cuando estábamos subiendo a las imágenes y lo vio. Pasó la lámpara de rayos ultravioleta, etc. Entonces nos hizo un informe en el que, pues, nos recomendaba el arreglo del niño y hacerlo con la mayor urgencia posible, porque hay ciertas partes que están bastante deterioradas. Pues remitimos el informe al Cabildo Catedral, le pareció bien, el obispado también dio su visto bueno, y ya está, pues se va hoy. No, pues, dos mesecitos. Pues yo creo que con esto se ha quedado bien sentado, queda Javi. Bonito, ¿verdad? Sí. Pues una vez que ya tenemos al niño, lo voy a llevar al museo, donde vamos a proceder a embalarlo y a protegerlo para que vaya a su destino final y empiecen con él la restauración. Entonces, ¿cuánto va a costar esta restauración? Pues alrededor de 3.000 euros va a costar, unos 3.000 euros, sí. Ese coste lo va a asumir la Corte de Honor, porque aunque ha sido la hermandad la que ha hecho todos los trámites, de escanear el niño y de ver lo que podría costar y de buscar el restaurador, pues luego la Corte de Honor ha decidido asumir el coste porque teníamos dinero suficiente. Entonces lo vamos a hacer nosotros.
Pero vamos, yo creo que ya es una colaboración entre hermandades, sí, lo que venimos haciendo desde hace tiempo. El trámite que ya queda es mínimo para que seamos una sola hermandad, es que el obispo se pronuncie finalmente sobre los estatutos, que ya se corrigieron y imagino que será cuestión de días, con lo cual pues ya actuamos prácticamente como una hermandad. ¿La Virgen también necesita la restauración? Pues mira, Gemma, tiene partes que están también deterioradas. En algunas zonas, a ver, sufre un roce grande cuando la vestimos en las manos, por ejemplo, pues date cuenta que hay que estar encajando al niño cada cambio de manto. Y esta Virgen tiene muchísimos cambios de manto porque se hace según el calendario litúrgico. Entonces venimos a cambiar la cantidad de veces. Y quieras que no, aunque lo hacemos con sumo cuidado, pues tiene roces y luego a veces pues también le puede entrar algún alfiler que no quieres, pero a veces se pincha y entonces tiene algún deterioro. Yo creo que no demasiado, que es más bien externo, sí, sí, pero también a lo mejor en unos años convendría pues hacer un tipo de restauración, como de repintado o de limpieza, incluso de la imagen, que siempre viene bien. Tendremos también, porque el niño, cuando nos saltó la alarma con el escaneo de que había algunas cosas que no podían estar en condiciones, me puse en contacto con la clínica Quirón, que desde aquí nuestro agradecimiento, porque en todo momento se pusieron a nuestra disposición y al niño se le hizo un estudio radiológico. Se le hicieron radiografías para ver cómo estaba su interior, que nos indicó realmente que había daño. Y con ese estudio radiológico pues nos movimos con algunos expertos, entre ellos con Fran, que es la persona que finalmente lo va a restaurar, y fue pues lo que nos dijo, que sí, que realmente necesitaba restaurarse porque algunas piezas, como por ejemplo la pierna izquierda, que tuvo un accidente, pues estaba bastante, bastante deteriorada y que necesitaba pues, acometerla con urgencia. Presenta aquí, ves, algún desprendimiento de la mascarilla, etcétera, y todo eso pues se va a solucionar en estos 2 meses. Este protocolo, independientemente de que se vaya a llevar a restaurar el niño, lo hacéis cada vez que le cambiáis el manto a la Virgen, ¿verdad? Sí, pero la corona y esto no se lo quitamos, Gemma, el vestidito sí. El vestido se quita todas las veces porque cambia el color y la parte de abajo que vas a ver ahora, pues se cambia cuando está que ha cogido polvo, que normalmente se conserva limpio, pero sí que se le suele cambiar, sobre todo cuando se baja la Virgen en agosto y la volvemos a subir, siempre se le pone todo limpito, los calcetines, todas las cositas se le cambian al niño para que lo tenga limpito. No veo, Javi. Quítale el ganchito, que yo sin gafas no veo. ¿Qué supone para vosotros ser los encargados de tener tan cerquita al niño y a la Virgen del Prado? Pues mira, para mí es un orgullo muy grande y sobre todo que te sientes muy cercana a ellos cuando vienes a hacerle los cambios y estar tan cerquita del niño. Entonces, para mí es un orgullo, la verdad. Sí, es un auténtico privilegio. Yo siempre digo que soy un privilegiado, que no sé yo qué habré hecho para poder tener este privilegio, pero pues, es difícil de explicarlo. Yo los tengo como muy míos, lo hemos hablado alguna vez, yo los tengo como muy míos y de vez en cuando los presto a la gente, es lo que me gusta decir. Y además que me llena mucho cuando veo que mucha gente viene, como el día 3 cuando se abrió el camarín y la gente puede estar cerca, y la verdad es que es una auténtica. Esta ropita de interior casi todas se la han hecho hermanas de la Virgen. Muchas están hechas a mano y tienen puntillitas, algunas de tipo antiguo, y luego todas estas muditas, como si dijéramos, pues nos las llevamos siempre a lavarlas de la corte de honor y las traemos limpitas y planchadas siempre. Las enaguas de la Virgen en agosto, que son enormes, pues o se llevan a las monjas y, por ejemplo, algún año pues se han planchado también por hermanas de la corte. Entonces, vamos a meterlo dentro de la cajita esta donde tengo los rostrillos y las cosas. Espera, que lo voy a sacar.
Mira, aquí en esta caja guardamos, ves, el rostrillo y algunas de las cosas que tiene al uso para todos los... La ropita, la blanca, lleva, sí. Déjamela en mi bolsa que me la llevo para lavarla, Javi. ¿La corona bien? Voy a intentar, sí. Meterla aquí en un hueco. Estos días la limpiaremos. ¿La ropita blanca te la llevas? Sí, y los calcetinitos también. ¿Y el traje? Ah, pues digo, los calcetinitos me los llevo. Van en el zapato. Y lo lavo todo y lo traigo. Tengo ahí también un forro de toca que me llevé para lavarlo y que se me olvida. Pasa, Javi, pasa tú primero. Hola. Buenos días. Que vamos a subir, que hemos quedado con Ignacio para... Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Pues yo creo que le cuidaremos bien las manos, ¿verdad? Que es lo más delicado, yo creo. Pero vamos, que se protegerá todo. Él lo verá, que es el entendido. Sí, porque además, como se puede apreciar, también tiene pintura. Entonces habrá que envolverlo bien para que no se roce, para que no sufre, no se craquele ni se descascarille. Y luego pues lo meteremos en una caja, en un embalaje rígido, los que tiene el museo, que son especiales para el almacenamiento y el transporte, y evitaremos también que tenga vibraciones y, como dice Celia, que en algún golpe o alguna manipulación pues pueda perder alguno de los miembros. Lo vamos a tratar con mucho cariño, cuidado y respeto. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, a Ignacio, porque nos va a ayudar mucho, que el hacer un buen embalaje del niño es muy importante para que no sufra deterioros. Entonces, pues, agradecimiento total, porque siempre me echa una mano en todo lo que necesito. Una talla de los años 50 que ha tenido varias restauraciones. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el restaurador? Yo pienso que limpiarlo, creo. Y luego empezará a ver pues las partes que están deterioradas y empezará. Ignacio, tú que sabes más. Sí, pero como que... yo no he estudiado la pieza, ni la conozco ni demás, pero sí que se ve que tiene pérdidas de pintura en algunos dedos y también tiene roces, por ejemplo, en las rodillas. Entonces me imagino que hará una reintegración de todas estas partes pues para que tengan el mismo aspecto, ¿no? Cuando se pueda ver otra vez expuesto, y me imagino que le dará luego una capa de imprimación a toda la figura pues para proteger esa policromía original. Y una vez embalado, ¿os lo lleváis, Javi, a dónde? Va a Fregenal de la Sierra, a la provincia de Badajoz. Allí lo trasladaremos mañana y allí estará aproximadamente 2 meses, dependiendo de, nos dijo el restaurador, que dependiendo de lo que encuentre cuando empiece a trabajar con él. Y eso se, en cualquier caso, antes de Semana Santa nos garantiza que estará aquí. Así que... Nacho, Javi, Celia, estamos viendo una imagen muy querida por los sierraleños y que hasta que no estamos muy, muy cerca del niño no nos damos cuenta de lo deteriorado que está. Sí, claro, es que la Virgen casi siempre está muy lejos, porque en el retablo está lejísimos. Cuando baja en agosto está algo más cerca, pero normalmente suele estar encima del paso, tampoco se puede apreciar todo en profundidad, y luego pues son imágenes que son de vestir, están, casi siempre se muestran vestidas, entonces lo que se ve tampoco es mucho y se conserva bien, pero en su interior, claro, en su interior pues el uso de tantos años, y como ha explicado antes Celia, tiene muchos cambios de ropa a lo largo del año, pues provoca un deterioro, claro. Y siempre se agarra de los mismos sitios, porque para ponerle en su enclave siempre utilizas una pierna, que es la que más deteriorada está. De hecho, me lo dijo el restaurador y he intentado cogerle de la otra para no cargármela del todo, porque dice que estaba muy próxima a rotura. Entonces, hemos intentado hacerlo así. Que no es fácil, ¿eh? Prenderlo de... No, no, es difícil. Colocarlo en su madre no es fácil. Hay veces que se pone un poquillo rebelde. Sí, hay veces que cuesta.
Pues sí. Muchísimas gracias por habernos invitado, que tenga un buen viaje el niño y ya lo estamos echando de menos. Muchísimas gracias. A vosotros.